Mira, sí, verás, pero no es muy distinto el asunto. No es muy distinto. Los niños extranjeros suelen tener una ventaja sobre los niños españoles. Los niños españoles, cuando necesitan ir a un centro de tutela o a un centro de reforma, son niños que han tenido una pésima crianza. No porque las familias sean malas, cuidado, sino porque son situaciones muy carenciales. Y a veces la familia le está costando mucho trabajo, con la crisis que tenemos, salir adelante y poder comer. Por consiguiente, los niños necesitan tutela, ¿no? Pero esas situaciones carenciales tan fuertes, tan pertinaces, tan durante tanto tiempo, suelen también provocar deterioros en la buena crianza de los niños. Los niños extranjeros suelen venir de culturas un poco más antiguas, donde el rol de la familia, el rol del vecindario, tiene mucha más fuerza. Suelen ser niños que vienen con una extraordinaria crianza, buena crianza. A veces luego tienen que vivir aventuras tan desmesuradas, atravesar en paptera, viajar debajo de los camiones, etcétera, tan irracionales, tan desmesuradas, que bueno, sobre aquella buena crianza construyen una personalidad falsa, fruto de las circunstancias, de las emergencias a que se les somete, ¿no? Pero en general son muchachos que vienen con una muy buena crianza. Son muchachos a quienes si se les ofrece algo, y ese algo es lo único que están buscando, salidas en la vida. Un ámbito laboral para poder recaudar algo, para poderlo enviar a la familia y subsistir a ellos. Si encuentran esto, es una población extraordinariamente positiva. Es una población entrañable, que inmediatamente aprende, que adquiere unos niveles de preparación en poquísimo tiempo envidiable. La problemática es la misma. La problemática es el paro, la problemática es, que le nieguen a uno la existencia jurídica, que se le nieguen papeles. Pero ¿en qué sociedad civilizada se puede negar papeles a nadie? Si el Estado está, digamos, para regular lo que existe. Y los papeles son la regulación de algo que existe. Es decir, los problemas nunca están en esta población. Los problemas son por intereses de la índole que sea. A veces son económicos, a veces son políticos, a veces son por aberraciones racistas o por otras malformaciones, de donde brotan estos problemas. Pero ni los niños de riesgo españoles tienen más riesgo que el que les estamos haciendo padecer, ni mucho menos los muchachos emigrantes, que son lo mejor de esas sociedades, lo más capaz. Son personas dispuestas al máximo riesgo para venir a alcanzar la dignidad que puedan percibir en nosotros. Dignidad laboral, etcétera, etcétera. Vivienda, etcétera, ¿no? Que a veces es difícil de percibir.